Hey, what's up, compas, ¿cómo están? Espero que estén poca madre. Sean bienvenidos a este nuevo video, cabrones. Video en el cual intentaremos hacer un 24 horas. Vamos a intentar hacer un 24 horas en un mercado, pero no cualquier mercado, cabrón. Un mercado de los más icónicos, yo me atrevería a decir de México, pero en sí el mercado más popular de Guadalajara es el mercado de San Juan. Todas aquellas personas que sean de Guadalajara, pues entenderán cómo está el pedo. Igual y son de México, ya van a entender cómo está este pedo. Así que bueno, cabrones, en este momento son las 8, ya las 8:20 de la mañana. Así es que en este momento vamos a dirigirnos hacia el mercado de San Juan. Esperemos que todo salga bien, cabrón. Y bueno, en esta ocasión no llevo provisiones como tal, ya que pues si me llega a dar hambre o lo que sea, pues ahí en el mercado habrá mucho que comer. Que bueno, cabrón, esperemos que todo salga bien. ¡Acompáñenme! ¡Vámonos! ¡Sacapum, cabrón! Nos hemos sumergido en este mercado, en el mercado de San Juan de Dios, cabrón, siendo aproximadamente las 9 de la mañana, 8:45 para ser exactos. Ya estoy aquí, pues en el centro, en lo que es el patio del mercado de San Juan, cabrón. Realmente no sé si tenga la posibilidad de grabar muchas cosas. Y bueno, compas, para los que no saben, pues el mercado cuenta con 3 plantas. Les mostraré un poco de cada una de las plantas. Voy a tratar de grabar un poco en cada una de ellas para que pues se den una idea de cómo está conformado el mercado. Así es que bueno, cabrón, esperemos que todo salga bien. Y esto apenas inicia, cabrones. ¡Vámonos! Compas, yo ando cuidando pues de grabar pues un poco, digamos de alguna manera, pues que no sea tan obvia con mi GoPro, cabrón. Trato como de, ¿sabes? De que no sea tan obvio. Las personas aquí les vale cuete, dejan su cámara ahí, como podemos ver. Pues hay gente que tiene confianza, ¿no? Que le da confianza dejar su cámara en las escaleras sin más ni más. Esperemos que no se la roben simplemente. No sé de quién sea, pero ya tiene rato ahí, cabrón. No sé, cabrón, a lo mejor es una trampa, tiene como una granada ahí, en cuanto la agarres, ¡pum! Saca, ¡pum! Cabrón, explotas. Podría ser, cabrón. Y bueno, compas, aquí estamos en la planta baja. Torcido pa'l bandido. En la planta baja podemos encontrar lo que son, pues, hierberías, artesanías, cabrón, varias cosas que son como recuerdos, como figuras y todo eso, cabrón, es lo que podemos encontrar acá abajo, dulces también. Sí, güey. Sí, claro, güey. Y bueno, compas, aquí me encontré con unos gallos que conocen el canal. ¿Cómo te llamas, güey? Brian. Brian. Pero tú no eres Brian Casalta, ¿sí? No, güey, solo Robo Corazones. Solo Robo Corazones. Y bueno, compas, en este momento estoy entrando a lo que es como un estacionamiento. Creo que es un estacionamiento. Nunca había entrado por este lado, cabrón. Pero bueno, me vine caminando y... Esto yo me imagino que en la noche se debe poner muy, muy, muy tenebroso, cabrón, esta parte de acá. Pero es un buen lugar para poderse esconder, cabrón. Y bueno, compas, aquí podemos encontrar, creo que toda clase de comida, o gran variedad por lo menos. Lo que me urge encontrar ahorita es un baño, cabrón, porque pues realmente es importante. Es importante saber dónde están los baños. Estamos tontos. No vaya a ser que me den ganas al rato. Entonces hay que ubicar los baños, cabrón. Ah, vean, creo que acá están los baños. Ya los encontré. Cobran 3 pesos. Ahorita no tengo ganas de ir, pero bueno, es bueno tomarlo en cuenta, cabrón. Y bueno, compa, estamos aquí en la tercera planta. De aquí tenemos vista a todo el mercado, cabrón. Aquí es donde se venden tenis, ropa, todo eso, cabrón. Al rato, no sé, me voy a chingar un taco o algo así, cabrón. Espero que todo salga bien. Es que, esperen. Compa, guachi. Puta madre, güey. Compa, guachi. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Estás acá? Aquí grabando unas comidas, güey. André. André, mucho gusto, cabrón. Arre, sí, güey. Arre, chido, carnal. Cuídate. Está bien, güey. Y bueno, compa, este cabrón me acaba de pegar un susto, puta madre. O sea, estando aquí grabando, cabrón, y que llegue un cabrón así, pues sí, sí asusta un poco. Pero bueno, todo bien, cabrones. Y bueno, vamos a continuar. Vámonos. Compas, algo muy curioso de acá de la parte de arriba es que por cada local que pasas, es cada local que te preguntan, ¿qué buscabas, amigo? ¿Qué buscabas, amiga? ¿Qué andaba buscando? Amigo, pásale, amigo, barabar, amigo. Entonces es muy curioso estarle diciendo cada 2 pasos a una persona que pues no, que andas viendo y la chingada. Y bueno, compas, después de prácticamente 3 horas, había que pues estrenar 2 baños, cabrón, porque ya me andaba haciendo pipí, porque ya me andaba meando. Venimos al baño, cabrón. Y bueno, compas, en este momento nos encontramos aquí con Don Ramón. ¿Cómo está, compa? Bien, bien, aquí, bien. Sí, ahí estamos con la vecindad, chavo. Seguimos en la vecindad, chavo, que nos cobran la renta. Ándale, pues, dale. ¿Es para sacar para la renta? Pues sí, ya le dije al señor Barriga. Ya le dije que tiene mucha barriga, señor Azul. Qué bonita vecindad.
quedó, compa, la vecindad del Chavo, Ramón. Aquí estamos todavía. Tiene tatuaje y todo, ¿eh? Y no nos vamos a que nos cobren la renta. ¡Oh! Y por si fuera poco, don Ramón, tenemos una banda en un hombre, en un solo hombre. Así nomás quedó, compa. Gracias. Y siendo la 1:41, después de 6 horas, pues vamos a chingarnos una tostadita de ceviche, cabrón, porque pues ya hace un poco de hambre, así es que pues hay que comer, cabrones, porque hace hambre, hace hambre. Y bueno, compas, después de habernos echado un taco y después de pues haber pasado prácticamente ya 8 horas, como podemos ver, 8 horas de estar sumergidos en este mercado, pues afortunadamente es un mercado donde no te aburres, cabrón, porque hay cada cosa. O sea, está Don Ramón, está Michael Jackson, hay un chingo de gente que de verdad te va haciendo como el día, cabrón. Hoy están pidiendo saludos allá. Te va haciendo como el día, pues no alcanzas a aburrirte, cabrón, es lo bueno. Durante el día no hay pedo, esperemos que por la noche pues no haya tanto pedo, ya que me han dicho que hay algunas historias, algunas leyendas por ahí, unos mitos que pues realmente están de pensarse. Eso sí me mortifica un poco, cabrón, pero fuera de eso todo bien, y hasta el momento pues todo bien, cabrones, vámonos. Y bueno, compas, en este momento estoy en una parte que me recuerda mucho a Sinaloa, ya que venden un chingo de sombreros, huaraches de baqueta, botas, todo eso, cabrón. Creo que nunca había venido a esta parte, pero podemos ver que realmente venden todo eso que les digo. Me recuerda bastante, bastante a Sinaloa. Vean, tenemos huaraches de todo tipo, cabrón. Chamarritas de piel bien Bernie. Aquí en este lugar es donde puedes venir y decir fierro pariente sin pedos. Les digo, cabrones, o sea, neta, aquí es impresionante. Aquí encuentras de todo, cabrón, de todo tipo de cosas, todo tipo de productos, mil cosas, cabrón. Aquí está muy colorido, tiene un chingo de cosas. Para acá ya no hay nada, seguramente en la noche esto se verá mucho peor. Y bueno, compas, en este momento me encuentro hasta la parte más alta, que viene siendo como parte del estacionamiento. Como podemos ver, todo es parte de un estacionamiento, cabrones. Vine hasta acá pues para observar la vista que tenemos de acá, cabrón. Allá está el mercado, aquí es como el patio del mercado. Realmente es un mercado muy grande, cabrón. En este momento son las 5:30, 5:32 para ser exactos. Por la información que me dijeron que este mercado cierra aproximadamente como a las 8 de la noche. Entonces habrá que estar pendientes a esa hora, ya que pues será el momento donde habrá que esconderse en algún lugar. Pensaba que aquí, pero posiblemente sea un poco más complicado, ya que el mercado pues lo cierran y ya como entro, me quedaría aquí arriba, lo cual no tiene tanto chiste. El chiste es quedarse adentro del mercado, cabrón. Así es que pues habrá que estar atentos a esa hora, cabrón. Y realmente se los digo, tengo un poco de miedo porque pues me han contado algunas historias, algunos mitos, algunas leyendas que hay acerca de este mercado. Que bueno, ya que aquí pues hay espacios donde le hacen culto a la Santa Muerte, hacen como trabajos de magia negra, magia blanca y todo ese pedo. Entonces tiene su mitología ese pedo, cabrón. Tiene su lado de pensarse, habrá que estar atentos a eso. Y bueno, se nos empieza a venir la parte del video más hardcore, cabrón. La noche, pero continuamos, vámonos. Y bueno, compas, la hora hardcore ha llegado. Bueno, una de las horas hardcore ha llegado. Son las 7:41, cabrón. Después de haber pasado prácticamente 11 horas aquí, lo que más me preocupaba al inicio es lo que menos terminó de preocuparme, que era como estar grabando dentro del mercado. Al final, la gente hasta saludaba y todo el pedo, cabrón. Ahorita lo cabrón va a ser buscar dónde esconderme, ya que, como pueden ver, ya han cerrado varios puestos, cabrón. Ya están empezando a cerrar, ya que a las 8 pues se cierra prácticamente la mayoría de los puestos. Entonces, ahorita lo que tengo que ver es cuál es el lugar perfecto para poder esconderme, pues que termine de cerrar y ya después salir cuando ya no haya absolutamente nadie, cabrón. Ese es el reto, esa es la tarea que creo que es una de las más difíciles. Y obviamente pasar la noche aquí también está muy cabrón. Entonces, hay que agarrarse los huevos, cabrones, y vamos a ver qué pasa. ¡Vámonos! Cabrón, y ya estamos aquí adentro del mercado. Como podemos ver, ya hay muchísimos puestos cerrados. Ya hay muchísimos puestos que ya cerraron, cabrón. Entonces tengo un poco de nervios porque estoy buscando algún lugar donde yo pueda quedarme, donde yo pueda esconderme. La mayoría de los puestos ya están cerrados, cabrón. Entonces habrá que esperar que haya menos gente o encontrar un buen lugar. Vámonos. Y bueno, compas, creo que este es el lugar perfecto. Es como el descargadero, cabrón. Aquí el pedo es que no me vea nadie cuando trate de esconderme. Ese va a ser el problema, cabrón, pero vamos a intentarlo. No sé, o sea, tengo que buscar un lugar para esconderme. Aquí está bueno, o sea, obviamente está muy oscuro, pero no creo que nadie entre acá, cabrón, o sea, obviamente no. Entonces creo que
Las 9:10 de la noche. Ya no escucho ningún ruido, absolutamente ningún ruido, cabrón. Creo que ya no hay nadie. Veamos. Creo que ya no hay nadie en el mercado en sí, pero habrá que averiguarlo, habrá que salir a ver si hay alguien o no, cabrón. O sea, obviamente hay carros y seguramente habrá seguridad en la puerta. Está muy iluminado todavía. No sé si más tarde apagan. Y todavía escucho como voces de gente. Más o menos a veces como que escucho. Ay, cabrón. Puta madre, güey. Puta madre. Pero es que si voy para arriba creo que está más solo, está más oscuro, pero no sé. Pero no sé si acá hay gente arriba, cabrón. Esta es la segunda planta y no hay nadie. Donde sí no hay luz es arriba, cabrón. Es la parte donde no hay luz. O sea, obviamente no me podía quedar en la bodeguita donde estaba. Estaba muy oscuro. Olía bastante mal, cabrón. Tenía que salir a buscar un lugar donde me pudiera realmente quedar. No a dormir, cabrón, porque es obvio que no voy a dormir. Pero sí por lo menos un lugar donde estuviera un poco más cómodo. Y esperar a que llegara la mañana, cabrón. Creo que vi a alguien, cabrón. Creo que vi a alguien. Y bueno, compas, creo que este es el lugar donde creo que es mejor quedarme, es el tercer piso. Son las 9:40, cabrón. Y bueno, aquí creo que no está tan oscuro, pero tampoco está tan iluminado. Creo que es el lugar perfecto. Aquí justo enfrente de los baños, cabrón. O sea, no huele mal, de hecho no sale olor hasta acá. Entonces, pues no hay pedo. O sea, puedo quedarme aquí y no sé, esperar a que amanezca, cabrón. Porque como les digo, no creo dormir. O sea, no, esperemos que todo salga bien, cabrón. O sea, a veces escucho sonidos y son los putos gatos, cabrón. Hay un chingo de gatos. O sea, me ha tocado como 3 veces que brincan los gatos y me espantan súper culero, cabrón. ¿Sabes? O sea, siento nervios, siento un poco de miedo. Lo peor es que ya no puedo salir de aquí, cabrón. Está muy cabrón. Se cierran las puertas y está muy cabrón salir. Pero bueno, voy a seguir aquí, cabrón. No puedo estar grabando todo el tiempo porque se me va a acabar la pila. De hecho, mi celular tiene ya muy poca pila también. Tiene 15% de pila. Tiene 15% de batería. Y realmente tengo que cuidarla porque pues no vaya a ser que lo ocupe. Así es que bueno, ahorita nos vemos, cabrón. Compas, quiero comentarles que acabo de ver algo, que me acabo de meter un puto susto, cabrón. O sea, me asomé aquí, volteé para allá y donde ven eso amarillo que está ahí, eso que le estoy poniendo en el círculo rojo, cabrón, pensé que era un vato de espalda con esos impermeables amarillos que usan en la película de E.T., de eso, cabrón. No mames, se me puso la piel chinita, cabrón. No, güey, sentí horrible, horrible, horrible. Se sentía algo aquí adentro horrible, cabrón. Me asusté, puta madre, o sea, ya no quiero estar aquí, cabrón. Ya no. Son las 12:35, acabo de escuchar algo súper raro. O sea, no, son como cadenas, no sé, cabrón. O sea, las escuché 3 veces, cabrón. O sea, no sé si se alcanzó a escuchar cuando prendí la cámara, pero ojalá y sí, cabrón, se escucha. Mire, cabrón. No te pases de verga, güey, que sube esa madre. Cabrón, escuché, verga. O sea, escuché como cadenas, no sé si se alcanzó a escuchar con cuando prendí la cámara, cabrón. O sea, son las 12:37. No sé por dónde lo escuché. Se escuchó. Puta madre, güey. Ve mi piel, ven. No mames, cabrón. Esta madre está muy cabrón. Está muy raro, cabrón. No te pases de verga. No te... Vean eso. Son velas, cabrón. Seas mamón, cabrón. No, vete a la verga, güey, o sea. No te pases de verga. No mames, güey, no mames, güey. Puta madre. Puta madre, ¿dónde quedó mi pulsera? Aquí está. Compas, les juro que yo ya me quiero ir de aquí, cabrón. Pero, o sea, todo está cerrado, cabrón. O sea, como chingados me brinco al estacionamiento. No, 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 no,
No te pases de verga, no seas mamón. No seas mamón, güey. No seas mamón, güey. No, no, te da verga, güey. ¿Qué te pasa, madre, güey?